días, muy buenas tardes o muy buenas noches. A continuación, escucharán lo que aconteció en Zaragoza el 24 de noviembre de 2018, durante la presentación del libro 1492, España contra sus fantasmas, de Pedro Insua, y moderado por Belén Martínez Oliete. La Enciclopedia Vulgar no dice nada sobre la vida, obra y persona de este autor. Para mayor información, les remito a la página web nódulo.org, donde encontrarán los artículos escritos de Pedro Insua. Y como fuente de conocimiento, como primer acercamiento a su obra, les indico de que vayan a YouTube, cliquen en Pedro Insua y allí descubrirán sus videoconferencias más importantes. Entre ellas destacó el materialismo de Unamuno, La Nación y España en la obra de Gustavo Bueno, Presentación a la obra de la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro, Dialéctica y Revolución o Cervantes y el aristotelismo de Cervantes. Contrabatallón de Pedro Insua. Espero que disfruten de esta conferencia. Se despide cordialmente Alejandro Pérez Esteban. Empezamos ya con la presentación. ¿Nos quieres comentar un poco cómo empezó la idea de escribir el libro, la trayectoria y las influencias que hayas podido tener a la hora de embarcarte? Vale, bueno, pues esto es un libro de encargo, yo creo que eso es importante subrayarlo. La editorial Ariel, que es la editorial que me encargó el libro, sensibilizada con el tema del catalanismo, de la arremetida catalanista, a partir del 1 de octubre y del 8 de octubre del 2017, pues me reunieron. Vamos, habían visto más o menos algunas cosas que yo había escrito sobre esos temas, tanto sobre el nacionalismo como sobre la historia de España en general y tal. Y entonces pues me dijeron que si escribía un libro en 4 meses sobre el asunto, sobre la idea de España en líneas generales, ¿no? Y la idea histórica de España. Y entonces, pues, mucho lo acepté y tal. Entonces, al principio estaba previsto abarcar toda la historia de España, pero bueno, en 4 meses era prácticamente inviable. Entonces, pues, recorté ya a lo que era el tema fundacional, es decir, al 1492 como fecha en la que pues aparecen ahí los. En realidad, cuatro. Confluyen cuatro acontecimientos, hitos muy importantes, ¿no? Que son, pues, la 2 de enero, la toma de Granada, entre marzo y julio la expulsión de los judíos, y el 12 de octubre el descubrimiento de América, ¿no? En principio. Queda en agosto la edición, se publica la gramática de la lengua castellana por parte de Nebrija, y ese tema quedaría ahí en el aire. De hecho, Ariel me ha pedido, me han hecho otro encargo de otro libro, vinculado a eso, que sería una especie de segunda parte de este libro, colación de la lengua española, de su difusión y cómo la tesis fundamental de ese futuro libro es que no se expande el español por decreto ley, digámoslo así, sino que se expande por razones de otro tipo. Entonces, frente a la idea esta que existe en el nacionalismo de que el español fue una lengua impuesta, ¿no? Y entonces ahora hay que normalizar, según las leyes de normalización lingüística de las distintas autonomías, porque parece ser que el español se ha extendido de manera anormal, o sobrenormal, o paranormal, o como sea, que la interprete. En un caso que hay que normalizar, pero no se entiende bien esa legislación que está
completamente penetrada en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y nadie lo pone en cuestión, prácticamente nadie pone en cuestión las leyes de normalización lingüística, cuando la sola palabra ya es prácticamente un insulto a la persona. A la lengua. Sí, sí, el tema de la normalización, es decir, yo por ejemplo soy gallego, y en el año 83 se firma la ley de normalización lingüística gallega. Recuerdo, a partir del año 83, pues empezar a estudiar en serio, ya había dejado de ser una María gallego hasta ese momento, y empezar a estudiarlo en serio, y desde estas coordenadas, desde la idea de que, esto firmado por el PP, la idea de que el español es una lengua invasora, hostil, digamos, una tierra, está ocupando una tierra que no le pertenece. Digamos, esta es la idea fundamental de las leyes de normalización lingüística que están en todas las regiones. Entonces, Ariel me ha propuesto escribir una especie de segunda parte de este libro, y además me ha propuesto otro libro, otro cargo, sobre la vuelta al mundo magallano cercano, pero bueno, esto sería para el 2019, lo de magallano cercano, y para el 2020, lo de la lengua española. Bueno, esto ya lo he hecho, digamos, para hacer propaganda de esos dos libros, aunque aún no son reales, pero bueno. Bien, yo lo que quería un poco por centrar el tema, sí. Tú planteas una fecha, sincrónicamente en el tiempo, sí. 3492, pero luego sí que haces una extensión diacrónica hasta, pasando por el romanticismo, hasta el día de hoy. Uh-huh. Es decir, el encargo viene por el día de hoy, exacto. Tú haces un inicio y dices, pues voy a poner esta fecha, uh-huh. lógicamente un poco por el nacimiento del imperio, uh-huh. y luego las cuatro líneas que desarrollas, uh-huh. si te parece ahora nos las presentas un poco, uh-huh. en qué cuatro hechos sí, yo, vamos se sustenta a ver. El libro hasta el día de hoy. Sí. Porque tiene sentido volver a abordar esto, a la leyenda negra día de hoy. Uh-huh. ¿Cómo se manifiesta? Es decir, ¿cómo? Ya sé que es una pregunta muy amplia, sí, pero... Bueno, pero perfectamente. No, vamos a ver, el casus liber, casus belli, casus liber, el motivo del libro fundamental... fue esto, el tema de la arremetida del catalanismo, esto es un poco, entonces se trataba de dar respuesta a esa arremetida porque fundamentalmente el catalanismo se alimenta de la leyenda negra, es decir, hay que fijar una especie de pasado en el que Cataluña, surgida no se sabe cuánto, in illo tempore, un origen legendario, ¿no? El origen de Cataluña, eso es... cuando se habla, no, todos los países desaparecen, entonces, salvo Cataluña y salvo Galicia, el País Vasco, esos son esencias prácticamente que llevan ahí desde el Big Bang o algo así, ¿no? Entonces, pues claro, hay que, digamos, para justificar la separación de España, esto es que es evidentísimo, ¿no? Por otro lado, pero como estamos completamente inundados por la demagogia, pues resulta que decir lo obvio a veces es complicado, ¿no? Y entonces, para justificar la secesión, la fragmentación, que es lo que buscan esos grupúsculos que buscan romper, digamos, lo que previamente está constituido, claro, que es España, pues tienen que configurar una España tiránica, digamos, en términos griegos clásicos, una tiranía. España es una tiranía, lo ha sido desde su constitución, ¿no? Desde su formación. En el caso de que se diga que se ha formado, porque ellos se mueven siempre en esta paradoja, ¿no? De que España está en el de España no existe y el España es una tiranía, entonces una cosa u otra, porque claro, si no existe, no se sabe muy bien cómo pudo ser Cataluña, País Vasco y Galicia y otras nacionalidades presuntamente existentes, cómo han sido tiranizados durante siglos, si no existe, es decir, ¿qué clase de país es ese que sin existir ha sido capaz de oprimir durante siglos a esta región? ¿No? Ya no se entiende, ¿no? El caso es que moviéndose en esas paradojas, en las contradicciones, algunos afirman, los atrevidos, pues dicen que sí que existe como tiranía, ¿no? El Estado español y tal. Entonces, esa configuración de España como tiránica se alimenta fundamentalmente de la leyenda negra. La leyenda negra es la gasolina del modo de concebir España como una tiranía, como un despotismo oriental. Entonces, 1492, ¿por qué se fija y por qué? Generalmente, cualquier conversación que empiece con el nombre por tema de España termina hablándose de la expulsión de los judíos, de la eliminación o de la rendición de Granada
y del derrotamiento de Al-Ándalus, que Granada no es Al-Ándalus, pero bueno, ahí más o menos se mezcla todo, y por supuesto el genocidio americano. Y todo eso coronado por la confabulación, digamos, de España, el coqueteo de España con un tribunal odioso para todo el mundo, que es el Tribunal de la Inquisición. Entonces, esos son los cuatro temas que yo toco, precisamente porque prácticamente cualquier conversación empieza con el tema español, pues termina hablando. Y generalmente, cuando se sacan esos temas, suele producir el silencio en el que más o menos tiene una idea apologética de España, si se quiere, ¿no? Que busca, digamos, que el país que tenemos pues, no lo rompa, obviamente, ¿no? Quien trata de mantener la consistencia española, la persistencia, que España persista, pues se suele callar muchas veces en cuanto se sacan esos cuatro hitos, ¿no? Dicen, sí, sí, todo lo que se quiera, así empieza el libro, ¿no? Todo lo que se quiera, pero liquidó, digamos, una civilización prestigiosísima y luminosísima como era Al-Ándalus, ¿no? Sí, sí, todo lo que se quiera, pero España expulsó a los judíos. Todo lo que se quiera, pero España provocó un genocidio en América, ¿no? Entonces, y generalmente produce silencio, esta es la realidad, produce, por lo menos a nivel sociológico, en líneas generales, en los debates, produce silencio. Es decir, o hay que empezar a hacer bolillos allí para... Entonces, este libro fundamentalmente está escrito para que cuando llegue ese momento, pues no se produzca silencio. Diga, pues no, mira, pues no, pues esto no es así. Entonces, esta es la función, digamos, de ese libro. Que cuando llegue ese punto, pues el que lo lea, el que lo haya leído, si cree que es suficientemente consistente el libro, pues no se calle, sencillamente. Entonces, le haga callar al otro, que es de lo que se trata, precisamente, ¿no? Sí, porque el libro se iba a titular, precisamente... El libro se iba a titular, en un principio... Título que yo barajé, que yo como autor barajé, todavía España, ¿no? Un poco haciendo, el libro está iniciado con una cita, con perdón, de Trotsky, que dice así, hasta que no está todo perdido, nada está perdido, ¿no? Hasta que no todo está perdido, nada está perdido, ¿no? Es decir, España aún sigue en pie, ¿no? En ese momento sigue en pie, ¿no? A pesar de las amenazas que tenemos encima, las amenazas muy beligerantes, pero sigue en pie, ¿no? Entonces yo pensaba llamarle todavía España, un poco es decir, sobre todo inspirado por el 8O, digamos, el 8 de octubre, ¿no? El 8 de octubre, pues yo creo que efectivamente es marca un hito bastante importante, creo yo, si lo interpreto, porque representa por primera vez, yo no lo he visto nunca, en los 45 años que tengo, por primera vez detrás de la bandera de España hay un movimiento social, por primera vez. Tras la bandera de España, pero formalmente, es decir, en tanto que movimiento patriótico, mirando esa bandera como lo que representa, la patria española. Porque otras veces sí, se ha salido detrás de la bandera de España, pero cuando ganaba un partido de fútbol de España, era oblicua, por lo tanto, o cuando, por ejemplo, las manifestaciones de las víctimas del terrorismo, pero también era oblicua, era un poco... detrás de los derechos humanos más que detrás de España. Es decir, España representaba, era oblicuamente, no se iba detrás de la bandera de manera formal y deliberadamente por lo que ella representa. El 8 de octubre, además en Barcelona, eso tiene que ser en Barcelona, pues claro, yo estuve allí, creo, en la Vía Layetana, y realmente las caras que veías alrededor, pues, los balcones y tal, y con la gente que decía aquello, pues, novedosísimo para todo el mundo, digamos, se le veía con cara de novedad y con cierto entusiasmo también hay que decirlo. Entonces, pues ese hecho social, digamos, sociológico, si quiere, con influencia política, pues yo creo que es una novedad que antes no se había dado ese asunto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora la cuestión es cómo canalizar eso, y ahí están los partidos políticos que no se están aclarando muy bien, ¿no? Es decir, que ya veremos, probablemente el ascenso de Vox se deberá seguramente a que parece ser que es el partido que está canalizando eso, parece ser, ya veremos, ¿no? Pero el resto de partidos pudiéndolo hacer, en ocasión, bueno, eso ya no sé muy bien qué es lo que hace, ¿no? Pero bueno, ese factor social que aparece nuevo, yo creo que es... que no tiene
es inaudito, vamos, que hasta este momento no se ha producido. Hombre, quizá también ha habido algo de descuido, ¿no? Quiero decir, no tanto en la transmisión de unos sentimientos o de unas ideas o conceptos negativos, por ejemplo, yo no la tengo, mi generación, aunque he vivido luego pues toda la reestructuración de, porque ha sido una reestructuración, aunque se ha llevado a San Provincias, un poco toda la democratización, sí, del Estado, que del mercado no la hemos visto, y yo pienso que por eso tambalea un poco el sistema, y sí que he visto ya agresiones muy directas, pero no tanto al pasado, sino como al presente de España, pero pienso que sí que ha habido un poco de descuido durante bastante tiempo, casi un siglo, en un acercamiento, ¿no?, y en una querencia a todo lo que ha sido lo nuestro. Y en general. Ese silencio que hablaba, es decir, cuando se calla uno, pues eso es el descuido, ¿ya? Es la complicidad ante semejante situación. Es decir, si tú admites toda la. Yo en su momento va a ser un artículo del Basilisco, de la revista que edita Gustavo Bueno y tal, que editaba en su momento Gustavo Bueno, que edita actualmente la Fundación Gustavo Bueno, de basura historiográfica, es decir. Toda la basura que se ha generado en torno a la idea de Cataluña como nación, la idea de Galicia como nación, todo eso tiene un peso, claro, eso no, es, no, no pasa desapercibido. Entonces todo eso ha sido, y los propios historiadores, como contaba antes, en un congreso que se hizo hace muy poco en el Escorial acerca de la leyenda negra, el primer congreso que se ha hecho en España acerca de la leyenda negra, que estábamos ahí unos cuantos, de los que últimamente así hemos escrito un libro al respecto, más o menos. Resulta que en la nómina de los que interveníamos allí no había ningún historiador, es decir, los historiadores más o menos han estado en la pomada, digamos, es decir, pues, ¿por qué? Se depende de las subvenciones, es decir, todo esto, claro, pues son movimientos que ha cristalizado de manera muy fuerte, es decir, el Estado autonómico ha cristalizado la idea de que España no existe, o que el papel de España es un papel transitorio y encima como tiranía. Entonces, el resto, digamos, la propia constitución del Estado autonómico ha justificado ya a nivel, digamos, a nivel del ordenamiento jurídico, ha justificado pues una especie de ideología, vamos a llamarlo así, en la que pues las entidades que realmente existentes son esas culturas, como la cultura catalana, la cultura que, digamos, desde el punto de vista político, pues no ha habido una realidad que se le corresponda como tal a las culturas. Y lo que tiene que hacer, lo que tiene que suceder, es que la haya. Es decir, que a cada cultura le corresponde un Estado. Que es la idea, un Estado independiente, que es la idea decimonónica, que procede de Herder, Fichte, vamos, esta alianza entre Herder y Fichte es lo que está alimentando la ideología autonomista. Y, por lo tanto, el Estado, España como Estado. España como Estado se ha definido a sí mismo como Estado autonómico. Y entonces, la identificación de cada una de las autonomías recién creadas, pero que parece ser, desde el punto de vista de su propia concepción, que son entidades legendarias, sin ir a tiempo, que han surgido, digamos, allí en la Edad Media. Pues Galicia surge en la Edad Media, mezclado con la tradición del celtismo, por ejemplo, que alimenta ese asunto. Entonces, esto ha sido la versión oficial, la versión que se ha vertido de manera divulgativa en los libros de libros de texto y demás, es esta. Entonces, claro, cuando tú tienes la educación, y en la educación viertes esto, pues el mecanismo más revolucionario, esto desde Platón, la República de Platón es un plan de estudios, no es otra cosa. La República de Platón habla de dos reformas, solamente dos reformas para transformar la ciudad, para convertir una ciudad enferma, como dice Platón, en una ciudad sana, una calípolis, una ciudad del bien. Solo dos reformas. Que gobiernen los filósofos o que los gobernantes que se hagan filósofos, ¿sabes? Y esta acompañada a la segunda, que es la importante, ¿no? Eso de quién es un filósofo y quién no lo es. Pues la segunda reforma es pasar por el plan de estudios que diseña Platón con todo de manera muy puntillosa, muy
precisando muchísimo allí qué tipo de música tienen que escuchar, qué tipo de... Entonces, cómo hay que estudiar, a qué edades, todo esto lo precisa Platón perfectamente, ¿no? La aritmética hay que aprender a tal edad, la filosofía, por cierto, a los 40 años, hasta los 40 años Platón no, los temas de la dialéctica, como lo llama Platón, no se tiene que abordar. Previamente hay que pasar por todo el resto de disciplinas. Entonces, es un plan de estudios, y no es otra cosa la República, ¿no? Es el diálogo más largo de Platón, y no es otra cosa que un plan de estudios. Entonces, claro, el plan de estudios es la transformación. Cada generación hay que normalizarla, digamos, en las instituciones en las que estamos. Los hombres somos animales y nacemos mudos y bueno, lo único que vemos así malamente, ¿no? Porque el niño ni siquiera tiene la visión binocular más o menos bien, ¿no? Se cree que todo lo que está tiene el mismo plano y lo quiere coger y tal. O sea, no sabe ni ver, ¿no? Entonces, a toda esa generación nueva hay que introducirla en las normas, digamos. Y entre otras cosas, porque claro, nosotros vivimos en un estado que es España. Entonces, como sociedad política, si las nuevas generaciones están armadas alimentándose la ideología autonomista, pues tenemos esto. Es decir, que llega un punto en que empiezan a ponerle fechas a los momentos de separación, porque claro, ya la propia palabra autonomía está pidiendo la separación. Autónomo es alguien que no tiene que la norma procede de sí mismo. Es que no hay más. Entonces, si tú otorgas eso, pues poco a poco la cosa se va adelantando, lógicamente. Entonces, es una invitación absoluta a la separación de las partes de España. Es decir, es una invitación absoluta a la divergencia del Estado. Entonces, y bueno, esto parece ser que es muy difícil que la gente lo vea. Es muy difícil. No es tan fácil. Hay que generar libros, hay que tal, y aún así, pues ya veremos. Vamos, yo soy muy escéptico en ese sentido. No sé, yo veo que la sustitución es un poco difícil, Que prácticamente imposible, prácticamente imposible. Está funcionando todo tren, es muy difícil que... Pero bueno, es verdad que... Un 8, yo creo que eso es un punto de inflexión importante. Y después, bueno, el fenómeno editorial de María Elvira Roca Barea, que prologa el volumen este, por cierto, pues yo creo que se explica en estos términos también, o se puede explicar en estos términos, ¿no? Es decir, que un libro de esas características llega a una 22 edición y tal, y suscite. Que hasta que no todo esté terminado, nada está terminado. Entonces, yo creo que también, bueno, ahí hay cierto. En una película, El Gladiador, esa maravillosa película, dice un momento dado la protagonista, la mujer, ahora mismo no recuerdo, Lucila Vero, ¿no? La hija de Marco Aurelio, decía lo siguiente: el pueblo es voluble, el pueblo es voluble. Para bien y para mal, por los volubles, así como es muy fácil que transforme su opinión. Bueno, también la película Julio César se ve muy bien, ¿no? Es la representación de la obra de Shakespeare, ¿no? Cuando Marco Antonio, una obra de Mankiewicz, pues representado por Marlon Brando, ¿no? Se dirige a las masas que tiene ahí enfrente, ¿no? Con el cadáver de César. En la primera onda nada queda. Andanada, ¿no? Una película que me ha despistado. La primera andanada que da, ya el pueblo que estaba abominando de César, pues la primera andanada retórica, el primer discurso que da, ya cambia absolutamente la opinión de la multitud que tiene ahí en frente. Con la primera, después ya sigue, ¿no? El famoso discurso, ¿no? Pero Casio y Bruto son hombres honrados, ¿no? Honorable man, que dice así en inglés, ¿no? Y tal, son hombres honrados. Pues en la primera arremetida ya cambió totalmente la visión de la multitud que está enfrente, que estaban totalmente contra de César, y los puso en la primera a favor de César. Entonces, ya después del testamento, ¿no? Termina diciendo eso famoso, ¿no? Este era vuestro César, ¿cuándo tendréis uno como él? ¿No? Pues eso, es decir, que el pueblo es una realidad muy inquieta, se compone de partes y tal y cual, y precisamente esa inquietud puede
claro, que acabar con un país tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, la propia fuerza de las instituciones de España, etcétera, haga que la cosa pues vaya por otros derroteros. Pero bueno, de momento yo creo que soy muy escéptico. Oye, si te parece, damos paso a la gente para que intervenga o lo que sea. ¿Te parece, sí, Belén? Yo quería un poco que explicases, por el que no le haya echado un vistazo, pues las cuatro patas en las que se sustenta, porque claro, sí, es verdad, sí. Das por hecho que todo el mundo lo ha leído, pero no. Sí. Entonces, ¿en qué basas un poco esa leyenda negra? Uh-huh. Y pues la contraargumentación evidente, dices, uh-huh, bueno, esto no es así por esto, esto no es así por esto y esto no es así por esto, aunque no se enseñe en la escuela. O en los institutos o en los centros, que de acuerdo que hay un riesgo en que la gente no sepa, entonces de por hecho pues lo que pueda oír de opiniones no de falsos prescriptores, ¿no? O sea, pues de los medios o de lo que o esos, ¿quiénes son esos al final que tienen nombres y apellidos? Esos que han vertido pues eso, datos falsos o han omitido en lo que sería la clave para entender, ¿no? Vale, pues bueno, los cuatro hitos, bueno, son tres en realidad y uno de ellos está vinculado al tercero, ¿no? Son pues el 2 de enero de 1492, la toma de Granada, y esto sobre todo a partir del siglo XIX, antes no hay una, digamos, una tergiversación de ese acontecimiento, no es tan claro. Sobre todo a partir del siglo XIX, se va precisamente a través del propio trabajo ya de la nación española como nación contemporánea constituida, pues claro, aparece la ciencia arqueológica y la ciencia histórica, digamos, en buena medida como justificación de la propia constitución de la nación. Es decir, siglo XIX, con ocasión de la multiplicación de la nación política como entidad ligada a la soberanía, como entidad política, propiamente dicha, ¿no? Es decir, la asociación entre soberanía y nación se produce con la Revolución Francesa y, en el caso de España, con la Revolución Española, que se puede llamar así, yo creo, sin ningún temor. El doceañismo entre 1808 y 1815, vamos, pues en este caso la nación política española se hace contra la invasión francesa, ¿no? Entonces, contra el rey intruso en este caso, etc. Entonces, cuando en la Constitución de 1812 se define a la nación española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, precisamente lo que queda fuera son los estamentos. Es decir, la reunión de todos y cada uno de los españoles, es decir, de cualquier español, da igual su condición, y de cada uno, de todos los españoles de ambos hemisferios. Yo creo que esa fórmula, aparentemente así humilde y tal, yo creo que es la propia concepción de la nación en sentido contemporáneo, que rompe absolutamente, nación isonómica, por llamarlo de algún modo, que rompe totalmente con la concepción de la nación del antiguo régimen. Entonces, se vincula a la soberanía, ¿no? Argüelles, pues Agustín de Argüelles, en el discurso dice, Napoleón tenía la pretensión que la nación era de un soberano, era del soberano, de Fernando VII o de Carlos IV, y eso no es así, la nación son las juntas, es el pueblo representado a través de las juntas. Un poco recuperando la tradición española, además, por otro lado, de Suárez, de Mariano, etc. Entonces, jesuítica. Cuando se constituyen las naciones, cada una en su modo, a partir del siglo XIX, en este sentido, cuando se vincula la nación, el concepto de nación, al concepto de soberanía, pues cada una de estas naciones busca justificar su propia... Es decir, siempre hay dos momentos en toda nación a la hora de constituirse. Un momento tecnológico, digamos, de hacer un ordenamiento jurídico, unas leyes. La nación a partir de ese momento, pues un código... Había muchos códigos penales, ¿no? Pues un código penal homogéneo, un código civil homogéneo, todo lo que se produce en el siglo XIX. Unas leyes homogéneas de educación, la Ley General de Educación, la primera, es de 1814 de Quintana, ¿no? El poeta Quintana, y después se suceden otras, hasta la de 1857, que es la de Claudio Moyano, que duró prácticamente un siglo y pico, ¿no? Entonces, se produce toda esta transformación
digamos, desde el punto de vista del aspecto tecnológico, jurídico, industrial, se produce la revolución industrial, todo esto son los cambios, digamos, en el plano tecnológico. Pero en el plano de la justificación, nematológico, dice la escuela de Gustavo Bueno, ¿no? Nematológico, es decir, una especie de equivalente a lo que sería la ideología, aunque no exactamente, pero bueno. Digamos, para que se entienda más o menos esto, la nematología de la Iglesia Católica como institución tiene su tecnología, la Iglesia Católica tiene sus mecanismos, su ordenamiento, su tal, pero como justificación de lo que es sí misma tiene su nematología, y la nematología de la Iglesia Católica es la teología cristiana. Entonces, pues los estados tienen una nematología, digamos, acerca de sí mismos, de su origen, de su constitución, digamos, establecimiento frente a otros momentos del propio estado y frente al resto de estados que están en el entorno, que están más o menos casi siempre las relaciones hostil, ¿no?, entre los estados. Entonces, todo estado tiene un momento tecnológico, militar, por ejemplo, establece unas fronteras, que tienen que ser defendidas militarmente, etcétera, y dentro, pues, en una articulación jurídica, productiva, etcétera, etcétera. Todo eso sería el momento tecnológico de un Estado. En este caso, no un Estado constituido como Estado-nación contemporáneo. Y un momento nematológico. Entonces, en eso ahí aparece la historia, la historiografía. La historiografía es un elemento que, en principio, está al servicio del Estado. Ancila, digamos, pues, estatus, no sé. Sirviente del Estado, ¿no? La historia. Eso no quiere decir que sea reductible al Estado, ¿no?, pero está al servicio del Estado en principio. Después puede haber cierta desconexión, pero está al servicio del Estado. Entonces ahí aparecen, pues, todas las instituciones museísticas, por ejemplo, el Museo Nacional. Algunas tienen su prefiguración en el siglo XVIII, ¿no?, como la Catedral Española y otras cosas, ¿no? Pero realmente como nacionales aparecen ahí, el Museo Nacional Arqueológico Nacional, el Museo Etnológico Nacional, todos los museos, el Museo de Arte Judío, por ejemplo, que está en Toledo, el Museo de todas estas entidades museísticas, pues aparecen como justificación de esa nación, básicamente, ¿no? Entonces, claro, pues ahí, cuando se empieza a iluminar, pues, una de estas partes, uno de estos patrimonios que aparece en la nación española, que son, pues, la Alhambra, la mezquita de Córdoba, pues empieza, digamos, a tener una idea en torno a ella que representó al Andaluz, si al Andaluz era España, si era una España, si ya era España o no era España, ¿qué pasa con eso, no? Entonces, bueno, en el siglo XIX, a colación de esto, pues empezó a, también por parte de los viajeros extranjeros, a tener opinión sobre esos monumentos, sobre ese patrimonio. Y entonces ahí aparece, digamos, una especie de aura que envuelve a esos monumentos, dada por estos señores, ¿no? Washington Irving, Borrow, Ford, por parte de los anglosajones, Mallarmé, Gautier, empiezan a hablar y empiezan a sobrevalorar, a sobreestimar extraordinariamente, casi todos ellos, visto la situación desde un punto de vista protestante, ¿no?, a subestimar totalmente la España mora, como la llaman ellos, precisamente porque así configuran una historia de España en que el esplendor civilizatorio lo representa la España mora, y todo a partir de ahí, en cuanto se conquista el 2 de enero de 1492, se liquida de España la España mora, se hunde con Boabdil, pues empieza a degenerar. España es la historia de una degeneración. La España católica, son protestantes, de la secta papal, pone a España en degeneración. Entonces se sitúa una especie de paraíso, de momento dorado, ¿no?, con Al-Ándalus, y a partir de ahí, pues, empieza su degeneración. Entonces, esta es la idea que han transmitido Borrow, Ford. Borrow queda completamente fascinado con la Alhambra y con la mezquita, ¿de acuerdo? Incluso se indigna, Borrow, un pasaje de su famoso libro La Biblia en España, se indigna, sí, pero con indignación, cuando un musulmán sube hasta la Alhambra, y a uno le cuesta subir, se cansa, por supuesto, se cansa y tal, y entonces se indigna con él y dice, pues, ni siquiera ha mirado para el esplendor que es suyo, como diciendo,
O sea que es el propio Borro el que proyecta la patrimonialización musulmana de ese, de ese, de ese. No es el musulmán, no le interesa nada. Es el propio europeo Borro, un británico, que proyecta. Protestante, ¿no? Borro venía aquí a vender Biblias protestantes, ¿no? Evangélicas, es lo que vino Borro, ¿no? Que Mendizábal, cuando lo recibe, Borro se entrevista con Mendizábal. Mendizábal debía ser un bigardo, porque Borro medía 1,92, entonces los gitanos le llamaban Jorgito, en España. Por contraste, ¿no? Porque era un... Y cuando se entrevista con Mendizábal, Mendizábal es más alto que él, más alto que Borro. Entonces le reciben batín y tal, y entonces le empieza a contar Borro a Mendizábal, presidente del gobierno en ese momento, y entonces Mendizábal le mira así y dice: sí, muy bien, muy bien. Ya han venido varios como tú, como usted, trayendo las Biblias. Aquí no necesitamos Biblias, claro, estamos en plena guerra carlista. Cuando visita Borro a Mendizábal en 1836, la guerra carlista del 33 al 40, y entonces le dice: aquí lo que necesitamos es pólvora, cañones, para liquidar a los carlistas. Esto es lo que necesitamos. Le dice Mendizábal a Borro. Y le da esto. Después está detrás del Duque de Rivas. El Duque de Rivas era ministro de Fomento en ese momento, y entonces está, y el Duque de Rivas le da largas, total, o sea, lo veis, va, y tal, huye de Borro, o sea, no le hacen ni caso, ¿no? Los únicos que le hacen caso a Borro son los gitanos, precisamente, en Toledo. Borro se retira allí a los arrales de Toledo, y entonces allí le visitan gitanos y tal, y entonces los gitanos en España son casi todos evangelistas, ¿no? Esto es por obra de Borro. Al culto. Es el único lugar en el que consiguió. Bueno, pero la imagen, digamos, de esa Al-Ándalus maravillosa la brindan estos señores, ¿no? Estos señores que estaban enseñando al resto de Europa. Hay que darse cuenta que el libro de Ford, era una influencia extraordinaria. Ford era un soldado de Wellington que después, cuando vino por aquí por España en el año 36, ya, una vez que ya se termina la guerra independiente y tal, bueno, la guerra contra el francés, mejor dicho, pues escribe un manual para viajeros y visitantes en casa. Es decir, gente que no podía viajar, pues era una manera de viajar, leyendo los libros de viajes de Ford, ¿no? Y entonces dibuja a España. España es una Turquía, es como Turquía, es decir, es una especie de tiranía, ¿no? Pero papal. Entonces, esta es la imagen que da Ford, ¿no? Es decir, que tenemos la psicología del moro metida, pero, digamos, encima tiranizada por la secta papal. Entonces, esto es un poco la idea que tiene Ford y que transmite a esos viajeros que se quedaban en casa, ¿no? Para viajar. Y entonces la institución para ellos es papal también. La Institu digo, la Inquisición es para ellos, Sí, entonces la también Inquisición. La papal. Inquisición abomina absolutamente la Pero Inquisición. qué mezcla, ¿no? Más. No, bueno, vamos a ver. La Inquisición, presuntamente, es una institución que depende del Papa, fue cedida por el Papa, ¿no? Cuando se fundó. Pero bueno, ahora vamos a la Inquisición, ¿vale? Pero bueno, la Inquisición sí, aquí. Bueno, toda esta gente, pues, por ejemplo, la Inquisición, pues, la dibuja de una manera más tétrica. Después se hará eco, por ejemplo, Poe, ¿no? Con el famoso cuento del péndulo y ¿cómo se llama? El péndulo. El pozo y el Sí. péndulo. El pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo que fija Poe, pues, un cuento, un relato en Toledo, ¿no? De un tío condenado por la Inquisición y tal. Bueno. Pero digamos que esta es la Que idea que tiene se más éxito vierte. aquí el corazón del ator. Sí, Que sí. No, pero esta es la idea que vierte esta gente de lo que es Al-Ándalus, ¿no? Entonces eso pasará en esta historiografía. Entonces, después, sobre todo ya, con una serie de transformaciones, tal, el propio no, esto, la nación española, digamos, a nivel institucional, lo utilizará esto en su política exterior, la africanización, el carácter africano de España. Todo esto culmina en el año 37. Viene Dumas, ¿no? Alejandro Dumas visita España en el año 36, 37. También son todos los años 30, ¿eh? Casi todos lo visitan España en los años 30. Los que más influirán, vamos. Y entonces dirá aquello famoso de Europa empieza los Pirineos, ¿no? África empieza los Pirineos, ¿no?
Entonces, pero eso, África empieza los primeros, será utilizado también por España para llevar una política, digamos, una carrera colonial, en este caso quizás sí colonial, en África, ¿no? Para traer competencia, no haber perdido el imperio americano, pues utiliza el testamento de Isabel, es lo que se llama el africanismo español, ¿no? Colonial, 1379 en la guerra de África, etcétera, etcétera, y empieza pues, una carrera africana por parte de España que la trata de justificar con esta misma ideología, en este caso para justificar el imperio, ¿no? Es decir, que una cosa se puede justificar por una cosa y por la contraria, ¿no? En el caso de los viajeros ingleses y tal, la justificaban para hablar mal de España, digamos, o para... Hay un sesgo de simpatía también, ¿eh? Es decir, no hablan mal exactamente, es decir, por ejemplo, tal como se configura Carmen por parte de Mérimée, Mérimée es simpático hacia España, no, no es antipático, o sea, no una visión, somos los españoles, pues somos una especie de, como no somos del todo europeos, pues las pasiones aún están por encima de la razón muchas veces y eso lo produce simpatía a Mérimée, ¿no? Es los españoles, la esencia de esta gente, de España, de los españoles para esta gente, es que, digamos, el fuego musulmán, de origen musulmán que tenemos, no es completamente canalizado por la razón europea. Entonces, y eso nos hace simpáticos, sobre todo en el lado más romántico, la visión más romántica que viene un poquito después. Por ejemplo, Byron, el Lovely Spain, la querida España, la amada España, ¿no? Lovely Spain. Entonces, Byron tiene una idea más o menos simpática de lo que es España, pero tragándose el mito, claro. Es decir, para simpatizar con él, pero tragándose el mito. Es decir, que no hay racionalidad, que la racionalidad está muy. En España pues somos medio moros aún, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Tratamos al celoso de nuestra mujer, Carmen, el mito de Carmen, ¿no? Entonces, feminicidas también, exacto, ¿verdad? Feminicidas. Don José es vasco. No sé si Don José es vasco. Y Carmen habla euskera de vez en cuando y tal. El cuento de Mérimée es un cuento, Carmen es un cuento, ¿no? Pues habla usted a don José es del País Vasco, es un señor del País Vasco. Gautier ya no digo, bueno, cuando Gautier llega a Irún, ya empieza a notar el aire morisco en Irún. Esta es la idea un poco completamente mediatizada que tenían de España, ¿no? Pero esta es la versión que influye en la historiografía en parte, y sobre todo en el siglo XX, ya con todas las ideologías del siglo XX, pues esto ya se funciona. La maurofilia del siglo XX, ya con todos los movimientos, ya esto no voy a entrar porque es muy complicado, pero todos esos movimientos hacen que convierten pues que al Andalus como una civilización esplendorosa, ¿no? La propia historiografía le llama civilización, ¿no? Titus Burjard, por ejemplo, habla de la civilización árabe-hispánica. El Lévi-Provençal habla también de civilización, ¿no? Para referirse al Andalus. Entonces, sin embargo, esa civilización pues, se ve destruida por España. España es, digamos, la que liquida al Andalus como civilización. Es el primer asesinato de España. Segundo hito, quizás más peligroso para España, más por lo gratuito que puede resultar como cuando se quiere dibujar a España como una tiranía, que es Sefarad. Sefarad nunca fue una entidad política. Entonces, en la rivalidad entre el Andalus y España como entidades políticas, pues aún se puede explicar que España pues, derribe al Andalus, ¿no? Porque al fin y al cabo el Andalus quería derribar a la España cristiana, ¿no? Pero Sefarad, los judíos no querían, es una sociedad parapolítica, digamos, no es política directamente, están al lado de la política, pero ellos mismos no constituyen un Estado, los judíos nunca constituyen un Estado, Sefarad nunca fue un Estado, ¿no? Y entonces se constituyen las aljamas y tal, se constituye un entorno de las ciudades dependiendo completamente, protegidas por los reyes. Esta es la situación de los judíos en España, era un protectorado real sobre ellos. Eran servi regis, eran servidores del rey, eran instrumentos reales. La manera en que el rey pudiera protegerlos era una población que eran privilegios. Eran privilegiados por su sabiduría, en algunos casos, administrativa y económica y tal, y financiera. Pues los reyes al principio no, pero después les fue resultando útil, entonces fueron conservándolo y se fueron. Pero después con las conversiones, como España lo que buscó fue la conversión de Sefarad, con las conversiones, claro, llega el siglo XV y hay 600.000 conversos y 200.000 judíos. Cuando se produce los pogrom del siglo XIV, en 391,
la población judía, claro, cuando había algún tipo de debilidad de la realeza, del rey, de la monarquía había algún tipo de debilidad, pues los cristianos caían sobre el tesoro real, que eran los judíos, lo que tenían más a mano, la población judía. Entonces, en el caso de 1391, por ejemplo, pues la minoría de edad del rey produce esa. En año 1369, anteriormente, la rivalidad entre los Trastámara y Pedro I y Enrique de Trastámara, pues se produce esa rivalidad y de nuevo Enrique II, que viene de Francia, para atacar a Pedro I, ataca en las Juderías. Entonces, le ataca ahí. Entonces se producen asaltos en la judería de Toledo y tal y cual, ¿no? Y cuando Enrique Teostámara entra a la tienda de Pedro I en Montiel, ¿no? En 1369, entra en Montiel, y entonces lo que dice al entrar en la tienda es: ¿dónde está el hijo de puta judío que se dice rey de Castilla? Preguntando por Pedro I, hijo de puta judío. Entonces, digamos, proyecta sobre el propio rey, ¿no? Un carácter de dependencia del judaísmo y tal y cual. Pues, entonces, Sefará, digamos, entra en la rivalidad de los reyes. Entonces, y su situación de privilegio se sostiene por esa rivalidad y por ese protectorado que la monarquía ejerce sobre los judíos, ¿no? Cuando ya en el siglo XV hay más conversos que judíos y sobre la población conversa hay la sospecha de que siguen judaizando a pesar de haberse convertido, pues entonces la población judía, son 200.000, que son judíos, no conversos, son judíos, o sea que no son cristianos, pues los reyes españoles toman la iniciativa, pero por presión popular, precisamente para que no ocurra lo mismo con la población conversa que ocurría con los judíos, que eran los pogrom, pues los expulsan. Y la expulsión, que resulta paradójica, se suele alinear la expulsión de los judíos con la asunción final nazi, y eso es completamente tergiversado el asunto. Realmente es todo lo contrario, es un movimiento contrario, en buena medida. Los expulsan si no se convierten. Entonces, no expulsan al judío, expulsan el judaísmo para integrar al judío, que es justamente lo contrario. Mientras que el nazi liquida al judío, porque no puede dejar de serlo. Las leyes, además, se inventan los propios nazis, las leyes de Nuremberg y tal. Entonces, el judío, como es una raza, cosa que no es, pero como es una concepción nazi, es una raza, pero entonces nunca puede dejar de serlo. Entonces, la operación es completamente diferente. La expulsión significa, no, os expulsamos si no os convertís. Claro, la mitad se convierte, 100.000 se convierte. Al compelerlos un poco, al forzarlos un poco, pues claro, son conversiones muy inestables o relativas, siguen judaizando y tal. Pero dice Spinoza, que de esto sabía bastante, dice Spinoza, en dos generaciones se resolvió el problema judío en España, dice en el Tratado Teológico Político Spinoza. En Portugal no, porque en Portugal le forzaron a la conversión, le forzaron, los convirtieron en judíos directamente. Entonces, y además, una vez los conversos, una vez judíos convertidos al cristianismo, los judíos portugueses, no tenían posibilidad de ascenso social. Sin embargo, los judíos españoles, dice esto Spinoza, podían infiltrarse socialmente perfectamente, había movilidad social. Tanto es así que pues, los Arias Dávila, por ejemplo, una familia de conversos, pues fueron los que introdujeron la imprenta en España, en Segovia, es donde aparece la imprenta por primera vez. Pedro Arias Dávila fue un gobernador de la Castilla de Oro, es decir, de Panamá. En fin, es una familia que ocupó muchísimas magistraturas importantísimas, siendo conversos, no era ningún obstáculo ser converso. Los Santa María y Pablo de Santa María y Alfonso de Cartagena, Pablo de Santa María era rabino, se convirtió en obispo de Burgos, y Alfonso de Cartagena es su hijo. Alfonso Cartagena es un figurón, es quizás la figura más gigantesca del siglo XV, Alfonso Cartagena. Estuvo en todo, estuvo en todo. Estuvo en el concilio obispo de Burgos también, concilio de Constanza, estuvo en todo, en todas partes. Justificó la presencia en Canarias de Castilla, etcétera, etcétera. Le dio para todo. Escribió pues, un doctrinal sobre los caballeros, doctrinal de los caballeros la diferencia entre, tiene varias obras dedicadas a la diferencia entre imperio y reino. En fin, Alfonso de Cartagena es una figura gigantesca del siglo XV y era converso.
Los cartagineses, por ejemplo, uno de los acompañantes contra el que Magallanes no termina justiciando y tal igual, es un tal Cartagena, no me acuerdo cuál era el nombre de pila, que es una de las figuras principales de, de los primeros pasos de la vuelta, primera vuelta al mundo, y era familiar de comercio. En América, una de las primeras ciudades fundada por un converso. Eso de que los judíos no podían ir, los de origen judío, los conversos no podían pasar, falso totalmente. Igual que los aragoneses tenían perfecta presencia en los Margarita. Aragoneses de Gerona, porque Gerona era aragonés. El Principado de Cataluña, que pertenecía a la corona de Aragón. Entonces, estos tienen presencia perfecta, presencia con Colón y demás. Margarita es uno de los que va en el segundo viaje, es uno de los principales figuras del segundo viaje de Colón. Entonces, y era aragonés, de Gerona. Entonces, en fin, que sobre eso se todo un mito, los judíos, una vez convertidos, se integran perfectamente en la sociedad española. Te lo afirma así con toda claridad Espinosa. Entonces, esa es la razón, digamos, la razón de su integración. Es decir, el movimiento de expulsión no es más un intento de integración del judío que de su exterminio. Es decir, todo lo contrario. Es más, una vez que se van, ¿no? Los que se van, unos, más o menos se cristaliza la expulsión, unos 50.000 judíos, más o menos, realmente. Muchos se van a Roma, muchos al Imperio Turco, al norte de África, etc. ¿No? Se toman distintas posiciones. Muchos se van a Portugal, y en Portugal serán forzados a convertirse. Entonces, cuando se instala la Inquisición en Portugal, pues estos judíos se van, pero son cristianos, pero están forzados. Se van, y entonces se van a Holanda, porque en Holanda muchos de ellos van a Holanda, a Londres, a Ámsterdam, a Londres, a los puertos de muchos de estos judíos, ¿no? Que son cristianos en realidad. Lo que pasa es que habían sido forzados, entonces judaizaban, claro, porque eso sí habían sido forzados. Entonces entran en Holanda como cristianos, porque si no, no hubieran podido entrar. En Holanda tenían prohibida la entrada de los judíos, pero como entran como cristianos, porque habían sido forzosamente convertidos en Portugal, y entonces una vez que entran allí, se convierten al judaísmo. Esto lo trata tal Kaplan, lo trata en un libro que es los judíos conversos, es decir, son cristianos, es que está muy complejo, ¿no? Cristianos que habían sido forzados a ser cristianos, pero en realidad seguían siendo judíos, que llegan a Holanda como cristianos y entonces vuelven otra vez a su ser judío. Entonces se convierten de cristianos otra vez a judíos. Entonces ahí se van tomando, digamos, pues ahí Holanda empieza a aligerar las leyes contra los judíos, y Holanda y otros puntos, Londres, etc. Y van tomando y se vuelven a ascender, digamos, por el occidente. Dicho sea claramente. Los que van al Mediterráneo, los expulsados que van al Mediterráneo, que van a, por ejemplo, a Tetuán y Tesalónica, sobre todo, son las dos ciudades que más judíos absorben. En el siglo XIX, aquí aparece otra vez, Sefarad. En el siglo XIX se los encuentran los españoles otra vez. Los españoles O'Donnell. Resulta que el propio Borrú se encuentra con los judíos que no habían sido, que no habían salido de España, que se habían quedado. Hay judíos que se quedan en España, generación tras generación. Entonces Borrú, pues de antes, tiene una conversación con un judío. Cuando llega Borrú, entra a España por Portugal. Entonces, se va hacia Madrid y en Talavera se encuentra con un judío. Con un judío. Se supone que en España estaban expulsados. Y entonces, el edicto de 1492 seguía vigente. Y entonces, se lo encuentra y empieza a hablar con él. Y entonces, primero, un idioma, y dice, tú eres español, pero no eres del todo español. Tal. Y entonces, es a través del idioma como lo identifica, como judío. Y entonces se los peta enseguida. Entonces, tú tienes un nombre, pero tienes otro nombre en la clandestinidad y tal. Entonces empieza a hablar de las riquezas. Este judío empieza a hablar de que son muy ricos. Que es curioso porque ese judío es tolonganicero de profesión. O sea, se dedica al tráfico de cerdo. Y entonces es para cubrirse, claro, como tal. Pero después que guarda tesoros y tal. Igual Julio Caro Baroja, cuando algunos entienden que su historia se la inventa Borrón, pero Julio Caro Baroja dice que él se encontró con varias personalidades parecidas a esto.
La historia de los judíos en España, Julio Carvajal, da credibilidad a eso que ha dicho Borrón. Total, que hay judíos que aún permanecen aquí en generación tras generación. Dice, y no somos molestados, dice el judío este. Pero otros se van a Tetuán. Entonces, en Tetuán, con O'Donnell, en 1859, con la guerra africana, Pedro Antonio de Alarcón, que era periodista realmente, escribe la guerra de, los recuerdos de la guerra de África, describe con la expedición de O'Donnell, era un empotrado, digamos, que se llama ahora, ¿no? Los periodistas se van con los ejércitos, pues Pedro Antonio de Alarcón era un empotrado del ejército español, entonces va allí Tetón, y es curioso porque le llama la atención lo mismo, que es el habla. Bueno, sí, estos hablan como una especie de español, pero no es español, parece extranjero, parece un extranjero hablando español, pero tampoco exactamente. Entonces, tenemos por el sonido del ladino, ¿no? Del judeo español, lo que les llama la atención. Y entonces, en Tetuán empezará una política de lo que se llamará, a partir de ese momento, filosefardismo. Utilizar, digamos, los sefardíes, es decir, los descendientes de los expulsados de España, para restaurar una política mediterránea por parte de España. Política exterior, restaurarla, utilizando esas figuras. Otro que se encuentra también por el sonido, que es bonito esto, porque es Ángel Pulido, en un paseo, en un crucero por el Danubio, empieza a oír y los identifica otra vez, a los judeos españoles. ¿Y dónde? Eso me suena y tal, bueno, tenía ni idea, Ángel Pulido de esa cosa, y toma contacto con los de Tesalónica. Esos procedían de Tesalónica, estaban haciendo un crucero por el Danubio y procedían de Tesalónica. Entonces Ángel Pulido escribe ya, en el último tercio del siglo XIX, escribe un libro, que era un senador, Ángel Pulido y tal, un libro que se llama Españoles sin patria, reclamando la nacionalidad que España, de la nacionalidad española, a los sefardíes. A partir de 1869, la Constitución de 69 es la Constitución que tácitamente se da por bueno la suspensión del edicto de 1492, y entonces pues pueden entrar los judíos ya en España a partir de ahí. Y entonces muchos se nacionalizan y al final Primo de Rivera pide un edicto también, una ley, en la que se concede a los sefardíes la nacionalidad. Con esta ley es con la que, ante la solución final nazi, Ángel Saldarriz y otros diplomáticos españoles, cuando los nazis entran en Hungría, que entra muy tarde, entra en 1944, cuando entran allí, pues este Saldarriz, los horrores de la solución final que empiezan a practicarse en Hungría a partir del 34, porque hasta el 44 los judíos húngaros no habían sido tocados. El resto, todo el entorno sí, Polonia, todo lo demás sí, pero Hungría no, porque no entran hasta 1944. Entonces, en cuanto entran, ya aplican la solución final, enseguida. Y entonces, los horrores que empiezan a ver allí los diplomáticos españoles, Ángel Saldarriz, uno de ellos, pues entonces, ante esa ley de otorgar la nacionalidad española a los sefardíes, como era la nacionalidad de un país neutral, pues entonces no podía, la solución final no podían aplicarla, los nazis, a los españoles. Y entonces empieza a otorgar la nacionalidad española a instancias de eso. Y además utiliza un procedimiento ingenioso, que se lo inventa él, que es, le concedieron 200 pasaportes nuevos, así, para conceder 200 cartas de naturaleza de la nacionalidad española, y él cogió e inventó el concepto de pasaporte comunal, pasaporte de varios, y entonces en cada pasaporte metía 4 o 5, ¿no? Al final salvó 5.000, 5.000 judíos, y ya no distingue entre sefardí o Giga, o esto, askenazí. O sea, le daba lo mismo al judío español que europeo, que norte europeo, le daba lo mismo. O sea, de origen español o de origen norte europeo, le daba lo mismo. Pidió pasaportes y ya está, ¿no? 5.000. Schindler salvó a 1.000, a 5.000. Gracias a esa política. Entonces, bueno, claro, resulta que si quería verse la expulsión forzosa, o forzosa relativa, de los judíos de 1492 como un alineamiento con la solución final, resulta que eso, a la larga, terminó salvando la solución final a muchos judíos. Entonces, se da esa paradoja, ¿no? Como no se puede ver así, ¿no? Porque eso es una tergiversación. De todas formas, hay una lucha historiográfica sobre este tema actualmente. En los últimos 10 años salió un montón de libros en torno a esto del filosofarismo. Unos hostiles hacia el franquismo, con una postura, otros favorables, etc. O sea, que este es un tema más o menos grande. Y el último hito, ya termino porque si no, ya sí que no
El último hito es, vamos a las 12:30, hay que ir ahí a la cena, ¿no? El último hito es América, y aquí es donde España se la juega históricamente, ¿no? Porque España sobre todo es América. La idea que Gustavo Bono presenta en España frente a Europa, que es un poco las coordenadas que yo sigo en este libro, es la de que precisamente en 1492 se produce la consumación de España como tal imperio. Porque antes es meramente intencional, si no llega a ser por América. Si no llegase por América, España hubiera sido, pues bueno, como el Imperio Carolingio, como otro, tampoco una nada, pero si hubiera sido una cosa más testimonial que otra cosa, como tales imperios, ¿no? Más intencionales que otra cosa. España se convierte en un imperio realmente existente y además con una potencia que no tuvo ningún imperio en la antigüedad, con América. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo que se produce desde Pelayo en adelante no es una reconquista, eso es la ideología mozárabe, que dibuja eso como una reconquista, pero no se produce eso, porque hay un desbordamiento del mundo visigótico. Es decir, no se restaura el reino visigótico en ningún momento, porque Portugal sigue ahí además, pero en ningún momento se restaura el reino visigótico. Pero no porque no se llegue al reino visigótico, sino porque se desborda totalmente. Se desborda hacia África primero, pero África aún se puede justificar que sigue la continuidad del reino visigodo con la conquista cristiana, porque por la Mauritania Tingitania, que era provincia visigoda, ¿no? La provincia romana y después visigoda. Entonces, claro, ahí se puede seguir justificando que España se restaura la España visigoda, el reino visigodo, en la Mauritania Tingitania, incluso las Canarias, y aquí aparece Alfonso de Cartagena precisamente diciendo que, bueno, las Canarias pertenecían a la Mauritania Tingitania, y entonces sigue siendo el reino visigodo que se. No necesita justificación, por lo tanto, España, su expansión hacia esas partes, porque ya la tiene, que es la ocupar aquello que nos había quitado, restaurado. Pero claro, cuando va más al occidente, es decir, Portugal le cierra. Le cierra la carrera africana a España en 1479. El Tratado de Casovas le cierra a Portugal la posibilidad de seguir hacia el sur. Para él, una vez que cae Constantinopla en 1453, con la segunda oleada musulmana, los turcos, cae y entonces los mercados, etcétera, todo esto se ven alteradísimos porque el Islam cierra el Mediterráneo Oriental. Y entonces todas las conexiones, todas las vías de conexión con las especies, con la especiería, queda cortada. Con el Oriente, queda cortado. La comunicación entre cristianos también. Hay cristianos al otro lado, cristianos asiáticos. La iglesia asiática se queda fuera, hay partibus infidelibus. Entonces todo esto se ve cortado. Entonces tienen que, Portugal y España, son las potencias que están justo en el extremo del mundo, que tienen el Atlántico enfrente, y el Atlántico era el fin del mundo. Era, digamos, en la concepción pliniana que dura hasta ese momento, era pues el mar tenebroso, no se supone impenetrable y tal y cual, pero Portugal no se atreve, y se atreve hacia el sur. Entonces va conquistando tal, pero, y siempre tenía la justificación de conquistar tierra musulmana, es decir, ocupar aquello que había sido previamente cristiano. Y además, como los musulmanes en la concepción cristiana de Juan Damasceno y demás, era una secta herética cristiana, de origen cristiano, pues entonces tenía justificación de la expansión portuguesa, la tenía. Pues llega a 1498, que llega Vasco de Gama y da la vuelta, ¿no? Y entonces restaura, digamos, Portugal, las vías, vía Atlántica, restaura las vías con el Índico. Dando Bartolomé Díaz el giro al cabo de Buena Esperanza, vamos, al cabo de las tormentas, como le llaman, y entonces llega hasta la India, Vasco de Gama ya, completa la vuelta y vuelve. Y después ya estos dos, claro, no me saldrá el nombre, llegan hasta las Molucas. Bien, entonces, claro, le cierra con el paralelo que se determina en el Casovas, es un paralelo, no es un meridiano, no, el Casovas, se determina un paralelo, le cierra esa carrera a Castilla. Entonces Castilla, España en general, bueno, Aragón tiene la expansión mediterránea, importante, importantísima, que se ve consumada por un castellano, que es Fernando de Córdoba, ¿no? El capitán de 503, pues Arellano, y ahí tienen lugar las victorias del gran capitán, y entonces convierten a Roma en una provincia española durante 3 siglos. Pero el Atlántico solo queda una vía por explorar, una vía inaudita, una vía que no había sido recorrida hasta ese momento, pues la conoce Colón al principio, ¿no? Que es ir al Levante por el Poniente. La vía de Levante por el Poniente. Y esto presuponía que el mar tenebroso se podía atravesar y que la Tierra es una esfera.
una experiencia que venía rodando desde Atóstenes y tal y cual, pero que había que comprobarlo, que eso no, que era una idea, en el momento era una idea matemática, no era una realidad, nadie lo había recorrido, ¿no? Y entonces, pues, ahí tiene lugar eso. Tiene lugar la ida al Levante por el Poniente, al Levante tomar contacto con China, ¿no? Colón llevaba cartas para el Catay, para el emperador de Catay. Y entonces, pero resulta que se encuentra con un continente que no estaba en los cálculos. Colón pensaba que era ese continente, pero después no. Y ese continente se convirtió en un muro para poder hacer la conexión que quería. Se convirtió en un verdadero muro. No había manera de sortear ese muro y hacer la conexión por barco. ¿Quién consigue hacer la conexión por barco? Pues Magallanes, al servicio de España, consigue la conexión. Estrecho de Magallanes consigue la conexión entre un océano que ya había visto Núñez de Balboa, pero que no había manera de acceder vía marítima, ¿no? En 1513 Núñez de Balboa va en el Mar del Sur, pero no hay conexión. América se convierte en un muro para restaurar por parte de España la vía con la especiería. Y entonces Magallanes consigue volver. Muere en Filipinas Magallanes, y quien consigue establecer la vuelta es Elcano. En 1522 vuelve, 1519, 1522. Pero entonces ya no tiene el monopolio Portugal de la especería. España ya llega también por allí, ¿no? Por el otro lado. Entonces forma la Casa de la Especería. Casa de la Especería se funda, para que no tuviera todo el monopolio en Sevilla, y se funda en La Coruña. La Coruña se convierte, cuando vuelve Elcano, se convierte en la Casa de la Especería del año 23 al año 29, y con esto quería acabar. Al año 29, ¿por qué el año 29? Eso dura muy poco, la Casa de la Especería. ¿Por qué? Porque se produce un problema. Claro, en Tordesillas, en 1494, se determinó la raya de Tordesillas, que es un meridiano, no es un paralelo, es un meridiano, 370 millas más allá de las Islas Cabo Verde y tal y cual, que pilla Brasil, por lo tanto, esto, 370 millas más, no se sabe si desde la última Isla Cabo Verde, desde la primera, todo eso está medio determinado, pero esa raya se determina más o menos, además, por un meridiano. Ya no es una raya así, sin más, es un meridiano calculado. Pero queda la otra parte. La Tierra se divide en dos semiesferas. Y entonces, el otro meridiano, ¿por dónde pasa? El antimeridiano llamado no estaba determinado. Entonces se forma una junta, el Bas-Badajoz, el Bas-Badajoz, cuando vuelve Elcano, una junta que participa entre otros Fernando Colón y tal, el propio Elcano y demás, se forma esta junta y se promueve otro viaje, que es el de 1525, de Loaysa. Un viaje que es un fracaso total y absoluto. Muere Elcano, la tumba de Elcano es el Pacífico, que había atravesado y que había dado la vuelta al mundo y tal, muere ahí. De regreso, pues la cosa queda muy indeterminada. Ese antimeridiano, pues según los cálculos de algunos, hace nacer, más o menos, se juntan cosmógrafos españoles y portugueses en el Bas Badajoz y a ver por dónde pasa ese meridiano. Y a quién pertenece cada cosa. ¿A quién pertenece las Molucas? Esto es lo esencial. ¿A quién pertenece las Molucas? Pues se determina en esa junta que pertenecen a España. Entonces, cuando llega allí, el viaje de Loaysa, pues la cosa se resuelve en que España, como habían llegado los portugueses antes, en 1513, pero como llegaron por el otro lado los castellanos, pues, y los cálculos dicen que pertenecían a España, pues era falsa, porque según el cálculo, por donde pasa el meridiano de. El antimeridiano tendría que las Molucas pertenecerían realmente a Portugal, realmente, más que los cálculos que hacen los hacen mal, incluyendo los portugueses, y los hacen mal favorables a Carlos V, favorables a España. Entonces llega allí y Carlos V, ¿qué es lo que hace? Pues le vende. La especería se la vende a Portugal por 300.000 ducados, 350.000 ducados. Se la vende. Entonces, y eso es el Tratado de Zaragoza, donde estamos. 1529, el Tratado de Zaragoza, por el que Carlos V le vende, con la posibilidad de que si no le conviene le devuelva los 350 ducados y vuelva para él
las monjas. Pero como no lo tenía muy claro, pues, se las vende. Eso que no había llegado. Esto es curioso, ¿no? España, joder, que tenía España ahí. O sea, llegan tarde. Y llegan por el otro lado con una manera inestable y coge y se las vende. O sea, esto, desde el punto de vista diplomático, no está nada mal, ¿no? Parecemos norteamericanos ahí vendiendo cosas que no nos pertenecen, ¿no? La Luisiana y tal. Que... Y entonces, se las vende a Portugal. Y con la posibilidad de recuperarlas si sí, le devuelve los 350.000 ducados. Y entonces, digamos ya, a partir de ese momento, con la casa de la especería se cierra, de la Coruña se cierra, y entonces él se instala, se intenta establecer la ruta de ir al levante por el poniente, teniendo como objetivo Filipinas, no las Molucas, ¿no? Fracaso tras fracaso, porque la experiencia del Cano había sido ir hacia allá. Después tuvo que volver sin tocar a los portugueses, y entonces de los 60 que salieron de Timor para regresar atravesando todo el Índico, yendo por rutas que no eran, las que no había portugueses y tal y cual, llegaron 18, un sabito. Entonces, para volver, por lo tanto, para establecer la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, pues no sabían volver por el Pacífico los españoles, tenían que depender del Índico, hasta que pues un pupilo de Cano, que se llama Urdaneta, consiguió, pero ya en 1565, establecer la ruta de vuelta entre Filipinas y América, y acabó. Entonces ahí quedó estable ya todo conectado con españoles, sin necesidad de Portugal. Lo que pasa es que todo esto se termina por resolver en 1580, cuando España ¡plum! Se anexiona a Portugal. Y entonces, a partir de ese momento ya todo el globo está en posesión de España, ¿no? Ese globo, esa globalización, y el emblema de Felipe II pues es un globo con un caballo trotando diciendo el mundo no es suficiente. Lo cual es un, lo que se llama un ir de sobrado, ¿no? Por la vida, ¿eh? Y entonces, el emblema de la esfera, y la esfera va a ser un emblema muy importante siempre, ¿no? Cuando este... poeta italiano. Es cuando el poeta italiano, Ludovico Ariosto, dice aquello de en España no se pone el sol. En realidad la expresión de Ariosto es en España el sol no se abre camino. Esta es la expresión que dice Ariosto en canto no sé qué, de la obra de Ariosto, de Orlando Furioso, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece esa expresión. Momento que está en plenitud de ese imperio. Entonces, este imperio, ¿qué es lo que hizo con la población indígena? Aquí termino, ya sé que termino. Pues la población indígena se da esa situación geoestratégica, primer asunto para la conformación de ese imperio, y segundo punto que se da en el caso de España es una, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista teológico, una transformación, un desplazamiento de la justificación. ¿Qué justificación tiene para posicionarse en América? Ya no hay justificación, ya no es la restauración de la España visigoda, eso ya es donde va, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es el papel? ¿Por qué está España ahí? ¿Qué justificación tiene para ocupar aquellas tierras? Pues esto es lo que se empieza a debatir, porque ya lo de ocupar tierra musulmana no sirve. Entonces tienen que justificarlo de otra manera. Y aquí aparece toda la escuela de Salamanca y demás. La primera justificación es la agustiniana, pero eso se establece con eso, es decir, derecho del primer ocupante y, sobre todo, que es primer ocupante porque los indios no son dueños de sus tierras porque no son cristianos. Esta es la primera justificación que se da. Pero esto no les va a ser suficiente a los españoles. En principio sí, el requerimiento, todo este tipo de instituciones se dan con esa justificación, pero después no le va a ser suficiente. Entonces, a la Escuela de Salamanca, a Vitoria, no le va a ser suficiente eso, el Papa no es dueño del mundo, el emperador tampoco, y por lo tanto tiene que ser otra la justificación. Pues es el Ius Communicationis, toda la obra de Vitoria, acerca de los indios, el primer monográfico que un catedrático de una universidad dedica al tema, la figura de Vitoria es muy importante, un catedrático de la Universidad de Salamanca, tenían que meterse los teólogos de teología, los teólogos a justificar el tema. Que sean teólogos es muy importante. Entonces los reyes españoles empiezan a convocar juntas extraordinarias con teólogos metidos porque a ver si resulta que vamos a estar pecando allí tomando posesión de aquello. Y entonces se justifica, y se empieza a justificar y se termina justificando. ¿Y cómo se justifica? Pues que los indígenas, es decir, la ley,
la razón política, digamos, las instituciones que los indígenas tienen, no quedan deslegitimadas por no ser cristianos. Esto es esencial. Es decir, la fe no es la que justifica la posesión, la propiedad política, no es la fe. Es la idea de que se sustituye la idea de agustiniana, que decía esto, es decir, creo para entender, decía San Agustín, ¿no? Es decir, creo para entender, y entender significa también la razón política, la razón técnica, es decir, las instituciones de los indígenas, si no están iluminadas por la fe, no son legítimas. Entonces, ¿podemos tomarlas? Pues esto, no. A partir del momento en que la Escuela de Salamanca empieza a funcionar con el tomismo. Y el tomismo lo que dice es que la fe es independiente de la razón, que la razón es independiente de la fe, mejor dicho. Más cosas, pero mejor dicho, esto otro. Entonces, los indígenas tienen su nacionalidad y las instituciones que producen son legítimas. En el caso que lo sean, que cumplan con la legislación, con el derecho de gente y tal y cual. Entonces, si no cumple con ese derecho de gente, pero no con la fe, sino con el derecho de gente, pues entonces sí que tenemos derecho a nosotros ocupar esas tierras. A tutelarlas, más que nada, para que cumplan con la racionalidad política. Entonces, pero es que algunas cumplen con la racionalidad política. Entonces, tenemos que hacer es tutelarles porque son dueños de sus tierras. Lo que marca la propiedad, la soberanía, por lo tanto, de los reinos de Indias, no es la fe, igual que no la marcan los propios cristianos, no es la fe, sino la razón. Y son entidades racionales. Tienen unas instituciones que son bastante sólidas, que son las familias que forman allí, etcétera, son bastante sólidas. Los estados que han sostenido, tanto es así que algunos. Leyes de Indias serán reconocidos, caciques indígenas, como señores dentro de las leyes de Indias. ¿Eh? Entonces, pertenecientes a los señoríos ya, digamos, desde el derecho castellano, y son indígenas, de origen indígena. Entonces, digamos, España no arrasa con las instituciones indígenas, sino que las readapta a través de la legislación indiana. Entonces, toda la legislación de Indias es la diferencia fundamental que establece España con respecto a, por ejemplo, la presencia en Norteamérica de los ingleses, que no hay tal cosa. No hay. Entonces, eso es una diferencia brutal, precisamente por el reconocimiento de que aquellas sociedades son legítimas. Entonces, ¿por qué nosotros, cuál es la presencia, qué justifica la presencia española allí? Pues su tutelaje para que cumplan totalmente con el derecho de gente, con la ley natural, y que no la, por ejemplo, que no se coman nosotros. Pero una vez esto, pues ya son libres. Tratan de justificar esta libertad, pero obligada, este intento de obligarles a que cumplan la ley natural, pero siendo libres. Entonces, este asunto es lo que tratan de justificar los españoles. Estos dos vertientes, la geoestrategia y el derecho, son lo que hacen que España se asiente. Entonces, no es porque seamos la pera limonera, no se trata de sustituir una leyenda negra por una leyenda rosa, sino observar esta situación, y entonces, como lo que se produce en América, precisamente, no es un genocidio. Los indios se conservan sus propias instituciones. Entonces, esto, desde el punto de vista demográfico, se ve muy rápido. Según las cifras que da Rosenblatt, que es en el que yo me he basado, Rosenblatt establece un mecanismo, un ingenioso, no me voy a parar en él, por el que calcula lo siguiente. Cuando llega Colón, el 100% de la población es indígena. Pasa un siglo y el 94% de la población sigue siendo de origen indígena. Pasa otro siglo y el 85% de la población es indígena. ¿Dónde está el genocidio? Es imposible sostener semejante idea entre estas cifras. Y hasta aquí, perdonadme que al final me he extendido muchísimo. Muchas gracias. Ya casi no queda tiempo para preguntar. Sí, no, bueno, alguna cuestión o lo que sea, si os apetece. Bueno, hablando con esto último que decías, por ejemplo, también me ha llamado mucho la atención que en América hay una serie de historiadores o de autores que también están reivindicando frente a esta corriente imperante y oficial del indigenismo la propia tradición hispana. Y me parece interesante observar el paralelismo que hay entre el tema del indigenismo en América y los nacionalismos periféricos
en España, si podías decir algo al respecto de las redes. Sí, yo creo que van un poco de la mano, efectivamente. Entonces, digamos que hay una segunda navegación, de algún modo, del nacionalismo regionalista. Una primera navegación sería la del siglo XIX, ligado a todo a toda la frenología y todo el racialismo del decimonónico y tal, que ahora mismo pues, no quieren ocultarlo, que sigue latiendo ahí y tal, pero dicen que no, que eso ya no hay un ayornamiento y tal y cual, y ya no apelan a la raza y tal, para cosas parecidas, o incluso peores en algunos casos, ¿no? Pero, como es la cultura, que es más oscuro, porque la raza por lo menos es algo evidente, quiero decir, la raza existe, las razas son reales. Claro, justificar por qué los catalanes son una raza distinta, les ves a los catalanes, no ves a los castellanos, porque yo soy gallego, es decir, castellano, y dices, vale, tú eres una raza diferente, muy bien, lo que tú quieras. Pero bueno, cuando hablas de cultura, ya sé que no puedes comprobarlo, ya no puedes testarlo, porque es un concepto aún mucho más abstracto, mucho más metafísico, mucho más peligroso que el de raza. Entonces, claro, ¿cuándo aparece esto de la cultura? Pues ya con el 68, mayo del 68, yo creo que ahí, que es cuando aparece el concepto de indicidio, es cuando se inventa ahí. Entonces el posmodernismo, en general. El posmodernismo es el que alimenta, muy ligado al estructuralismo antropológico y tal, es el que alimenta ahora este, y es más peligroso que el de raza. Entonces, se filtra ya a nivel peninsular, o sea, antes es de América y tal y cual, y en América, bueno, hay pueblos que no han sido, precisamente la norma española, la norma imperial española no ha sido perfecta, naturalmente, y entonces no se han canalizado. En América sí que hay más o menos sociedades que están más o menos aisladas, es una geografía enorme, vastísima, ¿no? Y entonces, bueno, ahí aún puede reconocer ciertos rasgos étnicos, aún ciertos rasgos étnicos, sencillamente. Pero un catalán, o un vasco, rasgos étnicos, pues, un gallego, ¿no? Yo soy gallego. El único rasgo étnico que tengo es esto. Colgante que me he puesto así para disimular. Que se representa. Esto es un triskel. Esto. Un triskel que es un símbolo solar de esto de tal. Céltico por lo visto y tal y cual. Me lo he puesto para disimular, pero no. Que no. El celtismo es un invento del siglo XIX. Absolutamente. O sea, Breogán es un personaje legendario que quisieron hacerlo real los monjes del siglo XIV, XIII-XIV. Pero realmente es un personaje legendario y sin embargo hoy en día se dice en el himno gallego, ¿no?, que somos descendientes de Breogán, somos una grey distinta al resto, esto con afán distintivo racial, además, en este caso, ¿no?, que en la letra del himno gallego está cogido de Eduardo Pondal, que era un racista, pues sí, en todas las letras, en un tipo de tapujo racista, arianista. Entonces, se reclama el celtismo con desprecio del resto de que porque están mezclados con musulmán, con moros y con judíos. El resto es lo dice Murguía así tal cual, ¿no? Murguía llega a decir que Galicia merece más suerte, una mayor suerte, en unos juegos florales en el año 1888. Es una región que merece más suerte por estar constituido por una raza aria. Y sin embargo, está metida en una institución política, que es España, que se ve arrastrada por una serie de pueblos, como son andaluces y demás, que aún en ellos está latiendo la sangre judía y mora. Sangre semita, dice así, sangre semita que aún está latiendo en partes de esta, y nosotros nos vemos arrastrados. Tenemos que independizar, así, la pureza racial y tal, de conservarla. Esto dice Murguía, que por cierto. Esto no significa nada, por supuesto no significa nada a la raza, pero medía 1,30. O sea que encima chulo, con esa altura. Que no significa nada, era un tío que era muy locuaz y muy, fue capaz de contar este cuento y que se lo tragan en Galicia. Tenía dotes, desde luego, retóricas. No, la muerte, murió en 1900, es el marido de Rosalía Castro, murió en 1921. Y murió en olor de santidad, ¿no? Allí, o sea, Marx, asistieron 9 personas a la muerte de Marx, ¿no? A Murguía, asistió allí y santiago antes, una cosa, pues eso, masiva. Así que,
Bueno, pues Yo muchas gustaría gracias. preguntarte, Sí. soy a la mesa, la que trabaja actualmente a la mesa, pero he vivido 12 años en Estados Unidos por cosas personales y luego volví a España, creída, pero bueno, viví 28 años en Cataluña y me pilló de pleno a mi inmersión con mis hijos. Entonces lo he vivido muy de cerca. Ganamos dos sentencias, la asociación de padres que formamos, ganamos dos sentencias, no se han hecho cumplir, que es lo más grave, no que no se cumplan, sino que no se han hecho cumplir, ni PP ni PSOE. Y he vivido muy de cerca lo que es estar contra el establishment en catalán. Yo creo que en España básicamente falla la educación. La educación, que haya profesores que realmente se dediquen a educar en materias académicas, no a hacer ingeniería social. Y esto lo podemos llevar desde el tema del nacionalismo hasta el tema de la nueva, el nuevo marxismo cultural que abarca diferentes sitios, diferentes áreas. Sí, lo del marxismo lo perdieron de vista, Realmente, pero vamos. sí, realmente estamos en un, por lo tanto, un problema muy, muy serio. Yo creo que la sociedad no es consciente. Y yo creo que esto no se arregla sin una buena base educativa. Sí, estoy de acuerdo, claro, pero lo que decíamos, pero Porque bueno. estamos volviendo, no es que estemos en un estado autonómico. O sea, es que en Cataluña, por ejemplo, solo les falta decretar el derecho de ternada. A ver, estamos volviendo a un estado Sí, bueno, aquí viene gente federal. Ana, que también es la misma experiencia. Yo acabo de llegar a Cataluña. Yo Expulsado. he vivido 14 años en Cataluña con un niño en la escuela y, o sea, y riéndoseme los profesores en la cara cuando yo iba y decía, otra, es que hay una sentencia que les obliga, es que se te reía en la cara, porque el 99% del profesorado de Cataluña está en manos de Esquerra. Entonces, las competencias de educación en Cataluña están en manos de la Generalitat. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Pero es que, o sea, tú eres una gota en un océano. Y entonces, bueno, pues ahí estás luchando y luchando y luchando. Y Pedro ha dicho, el 8 de octubre estuvimos allí, pues detrás de una bandera. Pero es que yo no sé cuántas manifestaciones me he chupado en Barcelona. Es que ni lo sé. Entonces, ibas a una manifestación y estábamos 25 personas. Ibas a otra, estábamos 30. Ibas a otra y estábamos 12. Y si no te aparecía el del aguilucho por medio y decías, ¡ala, venga! Y entonces era una desesperación tras otra, una desesperación tras otra. Y si no venían pues a escupir, ¿sí? Como el acompañante de ¿Puedo Sismología. intervenir? Y sí, y entonces, pues eso, que es una desesperación. Y es una dejación del Estado en Cataluña. Y ya está. Y no hay más. No, no es que se deje. Yo, Sí, es una mira, yo he dejación. vivido en el País Vasco muchos años. Claro, aquello, yo no sé si coló por el tema racial, por aquello del RH negativo, mira que decían barbaridades, pero al final la gente, bueno, que es que son como muy especiales, lo dejasteis pasar, hubo decenas de miles de También, de exiliados. acuerdo, también, Lo peor también. es que cuando llegas a España y te crees que estás en España, resulta que están en España. No, es que están en España, ese es el tema. O sea, a mí, yo me acuerdo, me llevaron a los juzgados y pidieron mi muerte civil aquí, no allí. O sea, que realmente No, no, lo que todo es una comentáis, complejidad entonces, absoluta ¿qué vas a porque pedir a los centros educativos que las si... decisiones que se, es decir, la Constitución de la Generalidad, la reconstitución, como queramos llamarlo, el Estado autonómico, esas son decisiones que se han tomado en Madrid. Ya, Y lo han vamos a tomado ver. representantes de todas las partes de España. La complejidad es total por todas partes. Es decir, no es Han un... cambiado nuestros derechos. Claro, no es un Claro, problema de que los catalanes... Los catalanes no son nada. Los catalanes, ¿qué son los catalanes? Catalanes, ya, por eso. No, no, no. Que catalanes son parte de... Y parte de los catalanes están sufriendo lo que estamos sufriendo los de Madrid, los de Vigo, los que sean, lo mismo. Lo estamos sufriendo en tanto que españoles. Y españoles somos todos, incluyendo Torra. Entonces,
lo que pasa es que algunos no quieren serlo y para no serlo nos quieren liquidar a los demás o robarnos una parte del territorio y a base de robo, e intentar robarlo a base de hostigar a los demás. Esta es la cuestión. Ya no solo es el nacionalismo. No, pero lo extraño es quién va a construir esos estados. La propia España también quieren eso. No, de momento, los presupuestos están sacados. Suponiendo que el presupuesto está sacado de la propia España. Si están en España. Es que es una cosa inaudita. Usted decía que la escuela, la enseñanza, es esencial, porque se ha utilizado durante 3 décadas mínimo para ir haciendo ingeniería social. Sí, pero no es la historia. Es que eso lo saben ellos. Si tú les vendes la burra, que no es, y salen diciendo pues, que España ha sido muy mala, que ha tenido su rival a los catalanes o a los gallegos o a los vascos, o a los que sean, durante siglos, y qué malo es España, y que España no nos dejaba ir aquí, no nos... O sea, si tú no conoces tu historia real, la historia real de tu país, es muy difícil que tú puedas rebatir, claro. O incluso formarte una, cuando eres pequeño, formarte una mínima... Pero es que lo primero que han pillado es el plan de estudios, lógicamente, no son tontos. Lo primero que han cogido es el plan de estudios. Lo primero que se le cedió a Pujol, y además así por teléfono, porque esto lo contaron, contó un ministro de Adolfo Suárez. Otero Novas, que era ministro de la gobernación de Adolfo Suárez, por teléfono, así como suena, lo contó el propio Otero Novas, por teléfono le cedió las competencias de educación a Pujol antes de todo el proceso. ¿Te la cedió? Antes del estatuto, antes. Educación, los humanos. Es la clave, lógicamente, claro que sí. Y por eso es tan difícil de pillar la educación. No, la solución está en la educación ya. Pero es que para pillar la educación tienes que transformarlo absolutamente todo. Porque esa es la clave. No sé si alguien lo podrá encontrar. No sé si alguien puede encontrar que encontré de casualidad cuando estaba en Barcelona, en la vacuna. Y es, si alguien lo puede buscar, es la segunda tocada, o sea, el segundo encuentro lingüístico sobre normalización lingüística en Cataluña. Me parece que se hizo en un pueblo de Gerona y hay un tal Miquel Estruguel y Trubeta que hace una síntesis de lo que hay que hacer para conseguir esa ingeniería social y transformar Cataluña en. Y él mismo dice, ya sé que algunas de las propuestas pueden fallar lo ideal. Sí, sí, hombre, no sé, sí, da igual. Pero lo legal es España, precisamente. Si van a destruir la legalidad, la legalidad es la, pues claro, la transformación. Tenemos que estos lazos amarillos, fíjate que pienso que es como para que nosotros no diéramos la alarma de a lo que ha llegado esto, la han hecho ellos antes. Sí, ese lazo. Sí, siempre van a estar. A... No, han hasta secuestrado la alarma. La llevo muy bien. Era para señalarte. Sí. El lazo era para señalarte. Sí, pero no puedes señalarlos a ellos. No te lo he vivido. Tú no llevas el lazo, tú eres el traidor. No llevas el lazo, eres el traidor. Que se me ha pasado a mí, que te debe estar recluida en mi casa porque no llevaba el lazo. Marcador. Bueno, tenemos que irnos, ¿no? Entonces. Bueno, muchas gracias. Ya está parado. Thank you.
Gracias.